muerte, la violencia, la mutilación y la discriminación siguen siendo la realidad cotidiana de millones de mujeres en el mundo. Con el permiso de la presidencia, compañeras y compañeros legisladores, la brega por la reivindicación de los derechos de las mujeres ha sido una constante a lo largo de la historia. Sin embargo, hasta 1975, la Comisión Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas consideró necesario realizar una conferencia internacional donde se definió un plan de acción que incluía la celebración del Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo de cada año. Hoy, en Nueva Alianza, queremos recordar el valor de cada una de las mujeres, niñas y adolescentes que han sufrido algún tipo de violencia o discriminación por motivo de género en nuestro país. Es por ustedes que existe este día y en Nueva Alianza trabajamos decididamente para que estas circunstancias sean erradicadas de una vez por todas. La celebración del Día Internacional de la Mujer es una forma de conmemorar no solo la labor que miles de mujeres hemos realizado para mejorar las condiciones de vida y la paridad de género, sino para hacer conciencia de que aún estamos lejos de lograr una igualdad sustantiva a la que aspiramos y tenemos derecho las mujeres. Si bien existen cifras que demuestran los avances logrados, la meta de igualdad aún se percibe remota. En Nueva Alianza estamos decididos y comprometidos a cambiar esta situación. Las y los integrantes de Nueva Alianza somos los principales promotores de la participación de las mujeres en todos los ámbitos de la vida social, económica, política y educativa. Así lo hemos demostrado con hechos y con acciones. Nos congratula formar parte de la legislatura que más se ha acercado a la paridad en la historia de nuestro país. Somos el 42% de quienes integramos esta legislatura. Es una realidad que el porcentaje de mujeres en los parlamentos mundiales se ha duplicado en los últimos 20 años. Pero esto solo significa el 22% de los parlamentarios en el mundo. La ONU refiere que el 50% de las mujeres mayores de 15 años forman parte de la fuerza laboral a nivel mundial, pero ganan en promedio un 24% menos que los hombres por trabajos similares. En 2014, solo el 5% de las posiciones directivas de las empresas en el mundo estaban ocupadas por mujeres. Un dato que nos preocupa porque perpetúa los estereotipos de género. Es el hecho de que la presencia de mujeres como sujetos de interés en medios noticiosos solo se incrementó un 7% en 15 años, pasando del 17% en 1995 al 24% en 2010. Aunado a lo anterior, está el hecho de que 46% de los contenidos en medios masivos de comunicación refuerzan los roles de género. Esta circunstancia solo promueve y enfatiza las diferencias entre hombres y mujeres. La promoción de la mujer como objeto es algo que tenemos que erradicar del imaginario colectivo, ya que perpetúa la percepción de normalidad de la violencia contra las mujeres. A pesar de que en 1993 se firmó la Declaración de la Eliminación de la Violencia contra Mujeres en la actualidad, una de cada tres mujeres en el mundo ha padecido algún tipo de violencia, ya sea psicológica, sexual o física, y en la mayoría de los casos por parte de su pareja. Es necesario poner fin a todas las formas de discriminación contra las mujeres y las niñas, eliminar todos los tipos de violencia en los ámbitos público y privado, principalmente la trata y la explotación sexual, así como erradicar las prácticas nocivas que subyugan a las niñas de México, como el matrimonio infantil, precoz o forzado. Por un planeta 50-50 en el 2030. Esa es la meta,
Los hombres y las mujeres de Nueva Alianza sabemos que la llave de la igualdad sustantiva es la educación. Si queremos poner fin a la brecha de desigualdad, tenemos que empezar por nosotras mismas. Examinemos nuestras palabras y nuestras actividades cotidianas. Las niñas no les tienen que servir a los hermanos, mucho menos deben renunciar a la educación por motivo de su género. La labor es colectiva. Mujeres y hombres unidos sin violencia ni en las relaciones de poder. La igualdad comienza en casa. Acciones mínimas pueden generar cambios globales. Familia, escuela, sociedad y gobierno podemos contribuir todos los días para lograr el 50-50 para el 2030. ¿Nos ayudan a cambiar las cosas? Muchas gracias.